Buongiorno. Disponer del mismo acarreará el cierre de la propiedad y la confiscación inmediata. Podríamos calentarnos prendiendo fuego a sus barracones. César merecería su propio trono. No tomaré parte en esta maldad. ¿Quién anda ahí? Vaya bienvenida. ¡Ezio! Esperaba a mi esposa. Ah, claro. Y la recibes con la espada. ¡Esos malditos franceses nos han sitiado! Háblame de su general, el tal barón de Valois. César persuadió al rey Luis para enviar un ejército entero contra mí. Eso me halaga. ¿Dónde puedo hallarle? Es cuestión de tiempo y cogeré a Valois por el gaznate. Se va a tener retirada. Pues se retiran hacia aquí. Tenemos la situación bajo control. ¡Cerrad las puertas! De acuerdo, quizás me venga bien tu ayuda. ¡Otro lado!
muerte será mi última. ¡Ven, Betty, a tu lado! ¡Deje los barracones! ¡Cierra las puertas! ¡El barón de Valois hace señas desde el campo! Bonjour, general d'Albiano. ¿Estás prêt a vous rendre? ¡Acércate y repite eso en cristiano! Deberíais aprender francés. Se notaría menos que sois unos bárbaros patanes. ¿Por qué no me enseñáis? Y yo os enseñaré a luchar, ya que es evidente que lo necesitáis. Ah, me divierte esta charla, pero lo cierto es que quiero vuestra rendición antes del amanecer. ¡Ja! Mi querida Bianca quiere responderte a eso. ¡Acércate! Yo tengo otra dama que también desea hablar. Mi esposo acabará con todos vosotros. ¡Os mataré, malditos franceses! No os enojéis, pensad en la dama. Ya sabéis mis términos. Venid a mi campamento desarmado al alba. Ah, y aprended francés. Pronto toda Italia tendrá que hablarlo. Y tú tendrás que aprender a hablar sin lengua, filio de putana. ¿Campamento? ¿Robas a un hombre a su esposa y corres a esconderte a tu fortaleza? ¡Cobarde! ¡No tienes nada de hombre! ¡Rastrero hijo de la gran! ¡Si tuvieras redaños para luchar, te mandaría al infierno! ¿Es que quieres verla muerta? Reagrupa a tus hombres y luchemos en las puertas como hicimos en el arsenal. La entrada tiene más franceses que las calles de París. Pues subimos a las almenas. ¡No se puede escalar el muro! Fantasilea sí sabría qué hacer. Quizás es el fin. Iré a su campamento en la alborada y confiaré en que ese bastardo perdone su vida. ¿Por qué no se me ha ocurrido antes? ¿Qué he dicho yo? Llama a tus hombres a los barracones. Te lo explicaré. Espero que tengas una buena idea. ¡Retirada! Bien. ¿Cuál es el plan? ¿Desde dentro, tus hombres podrían con las patrullas del campamento? Sí, pero... Sobre todo si sorprenden por completo a las patrullas. ¡Macherto! Tenemos que conseguir algunas armaduras francesas. Al amanecer, iremos todos allí. ¡Ah! ¡Hecho auditore! ¡Eres el mejor hombre que conozco! ¡Magnífico!
Iré a por armaduras. Mis tropas las quitarán a los cadáveres. Luego partimos del norte, para no llamar la atención. Y hecho. Asegúrate de matarlos sin lucha. La armadura no debe mancharse. ¡Detente! Catimpacho. Escapará. Por aquí, no hay nada.
No tengas miedo. Ahora deberías sentirte mejor. Cuídate. Bastante peculiar. ¡Vuelve aquí!
Eso ha sido demasiado. Estoy acabada.
Las mejores mercancías a precios increíbles, tan bajos que... Espero que vuelva pronto. De vestir esos colores, vergüenza, aunque me lleve un tiempo.
La liberación de Roma ha empezado. Tu causa es también la mía. Mi vida está a tu servicio. Borgia, síguelo haciendo. No seas tímido, puedes pasar. Pero no hagas más esas tonterías que te han reído. Déjale. La liberación de Roma ha empezado. Sigo respirando, gracias a ti. Mi destreza está a tu servicio, si me aceptas. La liberación de Roma ha empezado. Te debo la vida. Ahora soy otro hombre. Y tú les has hecho frente, señor. Deja que luche a tu lado.
Traedme una de esas ridículas armaduras. Tú no te pondrás una. ¿Qué? Es parte del plan. Tú eres quien se rinde. Nosotros te llevamos ante el barón. ¡Ah, sí! ¿Y luego qué? Tus hombres atacan a mi señal. Bien. Vamos a disfrazarnos. Casi ha amanecido. ¡Hombres en formación! ¡A por él! ¡John! ¡Ezio! ¡Ven y ayúdame! ¡A por él! ¡Le encontré! ¡Ahí! Debemos seguir a la patrulla. Si nos desviamos, los hombres del duque sabrán que algo va mal. El barón cree que César permitirá a Francia gobernar Italia. Está tan cegado por la cuestión de la sangre real que el buizote no ve el campo de batalla. No sé qué piensan los franceses, pero César piensa ser rey. César y el barón no comparten tu estilo de lucha. Llegará el día en que los hombres nos someterán a otros. Y en ese día, contemplaremos lo que la humanidad es capaz de hacer de verdad. Ya he oído esas palabras. Las escribió tu padre hace mucho tiempo. Yo me ocupo de ellos. ¡No estoy involucrado! ¡Dejadme! Deténlos antes de que nos ataquen. ¿Necesitas
ayuda de un galeno? ¡No escaparán! Deténnos antes de que nos ataquen. ¡Asesino! ¡Abrid paso a la guardia a caballo! Venez-vous faire ici? Mes soldats conduisent les capitaines italiens à son excellence, les barons. Il veut se rendre. De quelle part des frontières est-ce? Montréal! Abrid las puertas! ¿Hablas francés? Tenía dos amigas francesas en Florencia. ¡Mirad! ¡Se avergüenza de sí mismo! General Dalviano, parece que empezamos a entendernos. ¡Basta de palabrerías! ¡Suelta a mi esposa! Un gran título para un hombre nacido sin nada, salvo el nombre. Mi título me lo he ganado. El tuyo es una burda farsa. ¿Cómo te atreves? ¿Crees que comandar un ejército te otorga nobleza?
La nobleza nace de luchar por la vida de tus hombres, no de secuestrar a mujeres para sacar partido en la batalla. ¿Por qué no enmiendas tu vileza y sueltas a mi esposa? Los salvajes nunca aprendéis. ¡Detenedle! ¡Tienes que salvar a mi esposa! ¡Ve a los tejados! Esta noche. Creo que conozco a ese hombre. ¡Detente! ¡Mi puta Anna! ¡Te vas a comer tu pro! ¡Ah!
Respeto se gana, no se hereda ni se compra. ¿Estás en lo cierto? Debes darme tiempo. La muerte nos hace iguales. Requiescat in pace. ¡Pantasilea! No te alejes nunca de mí. Estaba perdido sin ti. Bueno, pero me ha rescatado. Ezio fue quien tuvo un plan brillante. No fui yo. Fue idea de tu marido. ¿Ah, sí? Eres mi príncipe. Espero ganarme ese título. Lo harás. Gracias.